Manuel Somoza, ¿cómo estás, Manuel? Qué gusto saludarte. Buenos días, como siempre. Azucena, el gusto es mío. Fíjate que el viernes que hablamos ya no nos dio tiempo de dar una noticia muy importante que sacó a las 9 de la mañana a Banco de México, y que fue la de bajar la tasa de interés del 3.5% al 3%. Esto lo hizo el Banco Central para ayudarle a la precaria economía que tenemos, toda vez que sigue muy débil. Y todos sabemos que cuando la tasa de interés disminuye, bueno, pues el gobierno se financia más barato, los particulares también, los que tienen deudas, tienen un pequeño alivio, en fin. Yo no creo que soy muy optimista de que esta baja vaya a ayudar mucho que crezca México, pero también estoy absolutamente seguro de que no le hace ningún daño. ¿Es Manuel, Manuel, me dices, a 3%? Al 3, bajó del 3.5% al 3%. Ah, bien. Esto ahora podría dar un respiro al menos, ¿no? Así es. Ahora, esto tuvo un efecto inmediato en el tipo de cambio. El tipo de cambio, cuando hablé contigo, ¿te acuerdas si había bajado al 12.82, 83, por las medidas que había anunciado el Banco Central Europeo? Pero cuando el Banco Central en México anuncia esto, pues el peso rebota y se pone a 12.92, y hoy lo estamos viendo a 12.95. Esto también nos ayuda. No hay que recordar que con un mejor tipo de cambio los exportadores son más competitivos, y la exportación sigue siendo la única parte de la economía mexicana que está funcionando más o menos bien. Entonces hay que seguirla cuidando. O sea que es una medida buena. Además, Banco de México ya sabía que la inflación iba a ser baja. De hecho, hace apenas media hora acaba de salir la inflación para el mes de mayo y salió negativa en 0.32%. Esto quiere decir que la inflación en enero-diciembre va a estar por debajo del 4%, calculamos en Somoza Musi que va a estar a niveles del 3.8%, y esto le permitió a Banxico hacer ese movimiento. Eso es lo que tenemos para hoy. Vamos a ver cómo se desarrolla el resto de la semana, pero bueno, son buenas noticias, Azucena. Muchas gracias, Manuel, que tengas buena semana y buen día. Igualmente, por supuesto, para ti. Gracias. Al regresar.